Venimos de haber tenido una ola de calor bastante intensa, y lo que viene ahora no va a ser tan intenso como la de enero. Hoy vamos a esperar una máxima alrededor de los 34 o 35 grados, mañana 35 o 36 y pasado puede llegar a 37, lo cual no es muy probable. ¿Cuál es la gran diferencia? La humedad. La humedad está mucho, mucho más baja que en aquella última semana de enero. Eso va a hacer que la sensación térmica sea igual o menor que la temperatura, lo cual es bueno. Con una humedad como la que tenemos ahora, cuando lleguemos a 34 grados, tal vez la térmica sea de 32. Así uh-huh. Estamos hablando de temperaturas tolerables. Las mínimas también, al estar con una masa de aire mucho más seca, las mínimas van a estar un poquito más abajo, van a estar cerca de los 20 o 22 grados, básicamente todo lo que es el fin de semana. Así que se va a poder descansar. No es preocupante, pero hay que tener cuidado, sobre todo en hora de la tarde. Vamos a poder descansar, tal vez no al 100%, porque a las 12 de la noche tal vez no hagan 22 grados, lo cual sería muy bueno para descansar, pero se va a poder descansar. Tenemos que tener cuidado a la tarde, tenemos que evitar actividad física a la tarde, el rayo del sol, se espera que la nubosidad sea escasa a nula, así que tratemos de evitar el sol en horas de la tarde con las temperaturas máximas, y sacando eso no vamos a tener ningún inconveniente, de hecho lo vamos a poder incluso disfrutar mucho este fin de semana.